Bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es extraer datos de algún gráfico que tengamos en un artículo, por ejemplo. Ok, lo primero que vamos a hacer es irnos al PDF, seleccionamos la figura que queremos sacar los datos, después la copiamos, por ejemplo, si es el Adobe Reader. De aquí nos vamos a un PowerPoint, por ejemplo, y pegamos la figura. Podemos hacer más grande si gustan. Y la guardamos. Ponemos botón derecho, guardar como. Vamos a guardarla como Biomass y lo voy a poner en el escritorio. ¿Okay? Y en el escritorio le voy a poner que sea este en formato JPG y se llama Biomass. ¿Okay? Listo. De aquí me voy a la siguiente página que es en línea. Es apps.automeris.io /wpd/ y entramos para extraer los datos. Aquí abro mi PC, abro una ventana a un ladito y voy a arrastrar la figura que yo guardé desde el PowerPoint. Después de eso me va a aparecer lo siguiente, que elija un tipo de gráfico. Entonces le voy a poner la primera porque es un gráfico 2D con un eje X y un Y. Le pongo alinear ejes y me dice que seleccione el punto inicial de X y el punto final de X, el punto inicial de Y y el punto final de Y2. Entonces le pongo proceder y después de proceder el primer clic que yo ponga va a ser el primer valor de X. Entonces si le pongo aquí va a ser X que valga 5, aquí lo tenemos, hasta un X2 igual a 35. El siguiente clic que yo dé, más bien el tercero, será el Y1, lo voy a aplicar aquí, Y1, y hasta aquí tenemos el Y2, ¿okay? Hasta 0.4. Ya que terminé, le pongo aquí Complete, y voy a poner de dónde a dónde van mis ejes. El primero va de 5, que es el eje X, y hasta 35. El otro comienza en 0, que es el Y, y termina en 0.4. Okay. Le pongo OK y después voy a empezar a seleccionar datos o puntos que yo tenga en la gráfica. En este caso no tengo ningún punto inicial por aquí, pero voy a, para nuestro caso que vamos a necesitar estimar los parámetros a partir del modelo, vamos a considerar aquí como si hubiera un punto inicial. Si no hay, OK, voy a aplicarle aquí, sería mi punto inicial. Después de poner este punto, voy a seleccionar uno. Puedo seleccionar todos los puntos, pero si se dan cuenta, son un triplicado. Entonces, para ejemplificar, y también ustedes pueden hacerlo si gustan, tomar nada más un punto. Voy a tratar yo de tomar el punto de en medio siempre. ¿Sí? Lo más que se pueda. La línea de datos de en medio. Aquí. Este es el del medio de esta fila. Aquí está este. Y terminamos con este. Entonces, ya para ver los datos que tengo, le voy a picar aquí, en la parte izquierda, View Data. Me va a aparecer los puntos que ya tengo. Pero para luego puede generar un problema si los copiamos y los pegamos en un Excel o si los descargamos como punto CSV. Entonces, para irnos a la segura, le vamos a picar en Graph y Plotly, que es otro software que trabajan de forma en línea, y aquí tenemos los datos que tenemos, que perdón, que obtuvimos de la página anterior. Entonces estos son los que voy a copiar, control C, y me los llevo a un archivo de Excel. ¿Okay? En el archivo de Excel, ya como ustedes pueden ver, tengo todos mis datos, que en el artículo me dice que esto es tiempo, está medido en horas. Y esta es la concentración de biomasa que está en gramos por litro. ¿Bien? Entonces esa es la forma, digamos, sencilla de extraer datos de un artículo que encontremos nosotros y que nos sea de utilidad. ¿Ok? Bueno, eso sería todo.